Que esto no estaba aquí. A ver. Ay. Jugador, tal. Venga, va. Uy, que no he visto yo esto en directo ni nada, tío. No he visto si he puesto un tweet. No he visto nada. O sea, voy como un poco a ciegas, ¿no? Sí, se me ha puesto el tweet y me veo yo en directo. Pues ya está. Vamos a poner esto un poco así. Voy a poner esto así. ¿Dónde está el tutorial? Aquí. Perfecto. Vale. Ok. Vale, pues aquí estamos. Estamos en este punto, en el que tenemos que dejar aquí dentro. Tenemos que tirar aquí dentro gente. Entonces, no sé si romper este o no. A ver que lo mire. Si rompo el del centro, como que mejor, ¿no? El centro, el de este. Si rompo este, caben perfectamente ahí. Vale. Fuck, bueno. Una hay que recoger ahora. A ver. Otro se va a quedar ahí para siempre, por lo que estoy viendo. Qué asco, tío. Bueno, no. No se pillan los objetos. Y el otro aquí. Vale. A ver. La cosa es, ahora eliminar todo esto, bajar y subir hasta aquí. Porque hay que colocar vallas, pero antes de colocar las vallas vamos a... Me voy a caer. Vale, pensaba que me iba a caer mal. Antes de colocar las vallas, podemos empezar ya a planificarnos el hecho de traer gente hasta aquí. Vale, entonces vamos a, por ejemplo, vamos a quitar esto aquí, que ya no sirve para nada. Esto fuera... A ver, creo que si quito todo esto ya caerá todo, ¿no? Pues ahí está. Vale. Hay un montón de mierda por aquí. Voy a tener que recogerla. Vale. Tierra, ¿por qué no? Total. Vale, la cosa está... En que yo tengo que subir... hay un bloque ahí de tierra que no debería estar. Tengo que quitarlo. ¿Puedo subir directamente desde aquí a tomar por culo? Vale, este es el tope. Este es el tope porque obviamente ha chocado aquí y ya no sube más. Anda, ha chocado justamente en el bloque de tierra. Yo quería un bloque más para allá. Pues fíjate tú. Vale. Me he hecho daño todo. Bajando. Con la tontería. Son un peligro estos andamios, tío. Vale. Bien. Entonces, la cosa es de que yo, ahora mismo, lo mejor que puedo hacer es colocar andamios en lugar estratégico para poder subir y poder trabajar en un futuro. Y al mismo tiempo para poder llevar aldeanos. Entonces, sería más o menos... tierra. Sería aquí. Sería este bloque. Vale. Pues entonces. Limpiamos esto. Vale, más o menos aquí ya sería como el bueno. Uno más. Vale. Ahí ya puedo subir yo. Bien, puedo más o menos intentar averiguar. Claro, es que lo que puedo hacer es hacerlo por ascensor, a la que pienso. Y que vengan a tomar por culo. En vez de con raíles. Porque con raíles, al fin y al cabo, si hago que, si hago que prácticamente el agua llegue hasta el punto X, al bajar... A ver, aquí tengo... Aquí tengo cuatro. Claro, el problema está del ascensor es que necesito... Necesito los tres justos. No tengo que pillar tantos.
Entonces, a ver cómo hago yo esto. Tengo que llevar unos cuantos. Vale, en ese caso tengo aquí vías de estas. Vamos a pillar. Tengo más vías por ahí. Entonces vamos a pillar estas de aquí. ¿Cómo está aquí la bruja maquinando, eh? Es que me sale mucho mejor, creo que con... No, es que con agua tengo que estar todo el rato mirando. Es que es un puto peñazo con agua. A ver, voy a obligarlos. Voy a obligarlos aquí. ¿A qué os obligo vosotros? ¿Qué pasa? Claro, si baja por aquí... Claro, es que esto lo tenía que haber hecho mejor antes. Feliz Navidad, María. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo vamos? A ver cómo hacemos esto. ¿Cómo saco yo de aquí ahora? ¿Cuántas vagonetas tengo yo? Pues la granja de hierro. Me falta ahora mismo... Hay que terminar la zona... La parte de arriba... Que tengo todo esto ya, he estado siguiendo unas instrucciones antes, porque venía gente de más, entonces, bastante sencillo. Aquí vendrán los aldeanos, se quedarán aquí a dormir, y aquí tendremos dos zombies, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, esto genera, por cada tres aldeanos, genera un golem, con lo cual que 1, 2, 3, 4 esquinas, entonces se generan 4 golems. Los golems se generarán aquí, harán y caerán aquí. Y ahí pues tendré yo algo, un sistema preparado y demás. Lo bueno de todo de esta granja, que es lo gracioso de todo, que por eso la he diseñado, por eso la he pensado, bueno, la he pensado, coño, por eso la he visto y me la he quedado, es de que es escalable. Es decir, todo esto lo que he hecho yo aquí, no esto, sino digamos el sistema de las camas, el tema de los zombies y este sistema para sacar los golems, es escalable hacia arriba. Entonces puedo hacer un montón. Y lo voy multiplicando siempre por 4. Entonces, la primera planta, 8. Hay 4. La segunda, 8. Y así, 12. Y vas sumando hasta lo que te dé la gana. Entonces tienes un montón de hierro. ¿Quiero hacerlo así? ¿Quiero hacer varias plantas? Pues no lo sé, la verdad. No te lo voy a negar, no lo sé. Ahora mismo mi objetivo es llevar a los aldeanos hasta allá arriba. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Porque al fin y al cabo, había un comando, a ver. Había un comando para ver las hitbox. F3B. F3B. Pero yo no veo nada. ¿Tienen que ser de los animales? Ah, de los animales. Ah, ahí está, vale. Entonces, todo este cuadrado le afecta al bicho. ¿Tienes problemas con la granja? ¿Qué problemas tengo yo? Vale. Lo que no entiendo son las líneas azules. Ni las líneas rojas. No acabo de entender qué significan. Pero lo que sí que significan es el hecho de que con esta hitbox puedo yo más o menos... Pensar cómo sacaros de aquí. Puedo cerraros ahora. Un momento. Puedo cerraros ahora, con cuidado. Primero la parte de arriba y luego la parte de abajo. Entonces, hijo de la grandísima. Ahora vienes aquí, ¿no? Mira aquí, anda. Uy, tú vienes a tocar los cojones, ¿eh? Vale. Bien. Ok, vale. Aquí están un poco más encerrados. En teoría el agua llega hasta aquí. Entonces, en este punto tengo que hacer misterios. Creo que el punto de mire, mob.
Sí, los cofres son de regalo, los pusieron así y me hizo bastante gracia porque no me lo esperaba para nada y de repente me lo encuentro esto aquí y digo, ¿cómo? Un poco bastante raro. Lo gracioso de todo es que me lío porque mi cabeza no se ha habituado al hecho de tener pues esto. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Ya hace, o sea, creo que es de todos los años ya. Lo cual es un poco, gente, no sé, poner algo bastante bonito. Vale, entonces, yo quiero un sistema ahora mismo para sacar a los aldeanos cuando me dé la gana. Entonces, los aldeanos caen aquí. ¿Y aquí qué hacen? Aquí bailan una samba o algo, ¿qué pasa? ¿Tengo madera? Tengo madera. Madera significa hacer trapdoors. Un o dos trapdoors aquí, tranquilamente. Vale. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Que el problema está que estamos justamente. Estamos un poco mal aquí. Sí, pero yo creo que apenas he jugado en Minecraft en invierno, con lo cual que no tenía constancia de eso. De que se pusiera de esa manera. Vale, caen aquí. Entonces, en este de aquí va a ser importante, porque este en concreto es el que estará las vías. Porque aquí es donde van a caer, ¿no? Aquí es donde caen. Sí, aquí es donde caen. Hasta aquí es donde caen. Vale, pues entonces no tiene, tiene que ser a nivel. Para poder yo, por ejemplo. Si coloco aquí una trapdoor. ¿Cómo hice el sistema de los otros, los pequeños? Porque recuerdo que hice un sistema en el que estaba la trapdoor. A ver. El niñato este. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Te has hecho mayor. Bueno, no pasa nada. O sea, al fin y al cabo viene bastante bien. Pero al fin y al cabo, el niño no pasa por aquí, ¿no? Tiene que estar como uno más arriba, ¿verdad? O algo así. Tiene que estar como uno aquí, ¿verdad? Para que el niño pase y ellos no pasan. Entonces tendría que hacer así, entonces ellos pasaban. Vale. Entonces, el agua llega hasta aquí. Y aquí es donde tengo que hacer un poco el perímetro. Entonces, vamos a pillar cosas de por aquí. Cada 10 minutos una cosa así. No, cada 20 minutos se cagan uno. Entonces, tenía que haber farmeado aquí gente hace bastante tiempo. Entonces, los envío para allá cuando tenga ya los 12, que vamos a estar bastante tiempo aquí. Ya veremos. Ya veremos qué hacemos de mientras. Bueno, podemos continuar en la parte de. Del este, voy a colocar aquí una piedra. Podemos continuar la parte esta del. Del este, del. A ver, el agua termina aquí. Entonces, esta es la vía. Vale, vamos a hacer que esto sea un poco más amplio, por eso. Me gustaría colocar aquí algo. Es que si ahora coloco aquí algo, los cabrones se irán. Vale, un momento. Voy a intentar replicar más o menos lo que tenía en el otro lado, pero un poco más distinto. Entonces, la vía sería un poco hasta aquí. Esto sería el mural. Si esto sería el mural, yo. No, no la voy a poner aquí. Como estos me pillen lo que viene es el trabajo este, me voy a cagar en todo. Voy a pillar esto más o menos aquí. Por ejemplo, pillamos. No, esto es que esto no me. Quizás esto. Bueno, creo que con 9 no hago nada. A ver.
que lo cuesta así. Vale, el niño no pasa por aquí. Pero no me gusta nada. Necesito ver qué coño está pasando. Cristales yo tenía por algún sitio, ¿verdad? Tengo aquí uno. Hice los justos y necesarios para la granja. Pues tengo que hacer más cristales. Punto. Entonces, lo que voy a hacer es colocar aquí unas piedras muy bonitas, que están súper guays, que son estas de aquí. Voy a colocar... dame, yo qué sé, 11. Tengo que hacer lejos y ir quitando, poniendo para que no... para que no se líen. Vale, entonces sería más o menos como un rollo aquí. Un rollo así. Entonces, esto pasaría por aquí. ¿Vale? Con lo cual que aquí es donde tengo que colocar yo la trapdoor para que pase la vagoneta, que irá por aquí. El problema está que la vagoneta tendría que hacer yo una pirueta por aquí arriba para pasar, pero bueno, al fin y al cabo no pasa nada. Entonces, yo prácticamente vengo aquí. ¡Ey! Y paso por aquí yo tranquilamente. Bueno, si hago así, el niño se escapa. Entonces tengo que tengo que colocarlo de tal manera que el niño no se escape. Y la mejor forma sería una cosa así. Y así. El efecto es 3/4 mismo, pero lo que hace es que el este no se escape. Al fin y al cabo. Vale. Estoy viendo que a la piedra esta me faltará. Justamente aquí en medio a pasar a esto. Entonces era una cosa ahí, otra ahí. Vale. Vale. Y aquí tendrá que haber otra trapdoor de estas. A mimir. Y a ver. Vale, tenemos cristal. No es suficiente, pero está ahí. Sí, pero no. Vale. Esto es lo que yo quería. Ok. Vale. Vale. Y ya pueden ir directamente desde aquí. Y no interfieren en nada. Vale, ok. Ahora la cosa sería colocar esto bien. Más o menos. Sin que interfiera en nada. Si quito esto aquí algo, saldrán todos. Ay, no, esta piedra no, tío. Mira que hay piedras, tío. Joder. Bueno, he colocado ahí una que no debería. No pasa nada. Dame un montón y ya me sobrarán o lo que sea. Si de hecho esta piedra tengo un montón aquí, ¿no? Madre mía, si es que da igual. A ver, creo que incluso también tengo esta, ¿no? A ver. ¿Son las mismas? Son las mismas. Perfecto. Qué lástima, tío. Qué lástima. Quería colocar ahí una... Vale. No sé qué no hacen en ninguna casa. Uy, uy. Me he puesto nervioso ahí. ¿Cuántas veces yo me he hecho una casa en Minecraft? Yo en mi puta vida me he hecho una casa en Minecraft. No la necesito. Mi casa es el campo. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Vale, lo que impide que esto salga sería más o menos estos. Tenemos estos cristales que lo idóneo sería primero aquí.
Vale. Vale, ahora en teoría deberían llegar. Y yo debería colocar los raíles por aquí. No caben aquí los raíles. ¿Cómo que no caben aquí los raíles? Entonces, ¿cómo hice yo esto, tío? Porque si ahora, por ejemplo, yo quito esto de aquí, el niño va a pasar. A no ser que no me guste la idea porque implica destrucción del este. ¿Dónde está? Aquí, la tierra. A no ser que haga esto, ¿no? ¡Ay! Voy a poner esto un poco bien. En teoría por aquí pasan, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que hice yo para que el pequeñajo este no entrara por aquí? No pudiera salir. Yo hice algo. En mi otro mundo, yo hice algo. Esto para que no pase por ahí, pero el pequeñín puede pasar. Joder, soy gilipollas. Voy y me meto. No, esto es muy valioso. Esto me da igual. Bueno, la verdad es que podría hacer así, ya tomado por culo. Vale. Vale. Porque los nenes llegarán hasta aquí. ¿Y entonces qué? La verdad es que tener esto tapado me gusta. La parte de atrás sí, pero esto no. Esto me gustaría que estuviera con cristal al menos. ¿Cuánto cristal hemos hecho? Vale. Maravilloso. Pasa que ahora aquí está esto. Depende que puede ser el descontrol absoluto. La cosa sería intentar quitar esto y al mismo tiempo. Podéis ir a tomar por culo un rato, anda. No vais a hacerlo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Qué grandes! Vale. Pues nerviosos ahora, ¿eh? Porque pensáis que podéis escapar, pero no. No podéis. Vale. Bien. Igualmente necesitamos tener un poco de noción de cómo vamos a hacer esto. Aquí. Bien, ¿cómo hago yo esto, tío?
Iba hacia arriba. Recuerdo que iba hacia arriba. Era como una montañita que hacías. Pero incluso si hago ya la montañita aquí. Si quito, por ejemplo, esto. Quito esto. Y hago montañita. Uy, hago la montañita aquí. Por favor. Si hago esto, se escaparán los pequeños. Y yo pienso, si coloco bloques aquí, ¿no? Aquí sí que se escapan igualmente, porque saltan aquí y se van. Pero recuerdo que se metía en una hostia. Me acuerdo que siempre que salían se metía una hostia. La primera en la frente, como para insertar dominancia. Me acuerdo que era una cosa así. Entonces, quizás la primera se hace así. A ver, vamos a probar. Pues puede ser esto un puto desastre, ¿eh? De momento no pueden pasar. Vale, bien. ¿Cómo paso yo sin que los otros pasen? Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Era un rollo así. Dime que tengo una trapdoor. Tengo tres. Vale, era un rollo así. Le metí esto como así hacia abajo. Y esta parte la quitaba. Y con este pequeño, no pas con este trocito no pasaban. Entonces. Ahí va, que he colocado, hostia. No, a ver. Vale. Y esto salía así. Y aquí impedía que saliera. Esto dejaba así más o menos. Y no salía ni entraba nadie. Vale, ahora yo puedo entrar y salir sin ningún problema. Bien, la cosa está. Que yo lo que quiero es que desde atrás salga una vagoneta. Que vaya ya impulsada. O puedo hacerlo desde atrás o lo puedo hacer desde dentro. Desde dentro ya lo hice. Y desde atrás como... Desde atrás. Desde atrás como puedo hacer yo esto. Puedo colocar un momento. Colocar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la trampilla? ¿Dónde está la trampdoor? Aquí, lo tengo en la mano. Vale. No, claro, pero si yo, por ejemplo, le meto esto aquí, lo que yo quiero, ¿cómo impido que el de este salga y entre? Pues podría hacer más o menos lo mismo. Así. Y así impido que salga y entre.
gilipollas, la la. Claro, desde aquí yo no puedo acceder a esa. Tendré que hacerlo desde aquí. Entonces, aquí yo dejo libre a estos. Salgo aquí. Activo esto. Y estos van para allá. Vale. Vías de oro no tengo, ¿verdad? Vías de oro, a ver, ¿cómo tengo yo esto organizado? No tengo estas vías de aquí. Redirector activado. Bueno, tengo estos raíles de aquí. Vale, vamos a hacer raíles. De lingote de oro. Es que no sé cómo es. A ver. Errado, no. Coño, me da igual. ¿Qué raíz? Ah, con oro, un palo. Vale. Este oro no. La madera esta, creo que la voy a dejar de momento aquí. Esto es una tontería. Bueno, palo aquí. Bueno, se me van a hacer 6, pero me da un poco bastante igual. Y voy a hacerme una antorcha. De resto, no. Voy a hacerme una palanca. Y en teoría yo... Uno, dos, tres. Vamos a colocar una aquí, ¿vale? Para que haga un poquito el tope. Y vamos a colocar otro también por aquí, para que haga el tope, ¿no? No tengo más tierra, entonces vamos a pillar... Tú eres el elegido. Y vamos a pillar, por ejemplo... Toca los cojones. Ahora. Vale, va a llegar hasta aquí. Entonces, la teoría es de que yo voy a poner una vagoneta ahí. Yo aquí pongo una vagoneta. Y si pongo aquí una lever... Claro, ese es el problema. Que aquí choque ahí. A ver, si pongo un slab, por ejemplo. Con un slab pasa. ¿Qué hago, la leche? Claro, si no pasa ahí, no pasa en el otro lado. A ver, mi idea original es esto. Si no me meto para adentro y hago yo la tontería y ya está. O sea, hago yo así, hago esto y ya me meto yo y punto. ¿Me explico? Y ya hago como hice la última vez. Vale, entonces, con cuidado para no golpear sus hitbox.
¡Ah, qué susto me habéis pegado, hijos de la grandísima! Pensaba que pasabais por ahí, digo, ¡no! De hecho, por aquí puedo poner otra trapdoor, ¿no? Para impedir estas tonterías. Vale. Vamos aquí, por ejemplo. Esto de aquí lo puedo quitar y poner un bloque. Que sería este mismo. Quitamos este, colocamos este aquí. Vale. Sería colocar este aquí. Sería colocar la lever aquí. Vale. Así sí. Pero de otra manera, ¿no? Vale. Tengo una trapdoor yo. A ver, cabrones. Hay que colocar aquí una trapdoor, ¿eh? Hay que colocar aquí una trapdoor, pero ya. A tirar para allá, coño. Va, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vale, aquí ya no pueden pasar. Ya está, a tomar por culo. No hace falta ni... Bueno, no, esta sí que hace falta. Ya está, ya por aquí ya no pueden pasar. Entonces ya sí o sí están aquí dentro. El problema está que me va a costar a mí entrar, por eso. Hacer una cosa así. Y ya está. Me va a costar a mí un montón entrar. Vale, entonces ya tenemos ya uno. Uf, es una putada que no se pueda poner como yo quiera, pero... Pero bueno, al menos está ahí. Vale, tenemos uno. Pues vamos a hacer los raíles ya para que vayan ya para arriba. Tengo tres de oro. No creo que sean suficientes. Entonces creo que al final vamos a tener que hacer un poco el hecho de... Me faltaría... Bueno, creo que va a ser mucho mejor... Utilizar un montón de piedra, ahora que pienso. Esta me la guardo porque no son necesarias. Raíles es importante. Esto aquí por tener. Esto no creo que va a ser muy así. Vale, vamos a colocar. Por algún motivo que no acabo de comprender, tengo 10 bloques de oro. Hay de oro de hierro. Tengo aquí las bolas de slime también. También tengo unas tijeras. Así por anterior directo, claro. Luego también tengo cuarzo, que ya no necesito el cuarzo ya por aquí. Y oro, vale. Papel, que también va a ser guardado. Y esto por aquí. Trap 2 de estas aquí atrás. Trap 2, no, hostia, slabs. Y redstone. Bueno, voy a hacer algún que otro palito de redstone para hacer tonterías y ya está. Vale, ahora sí que sí. Vamos a coger bastantes raíles. Estos no hace falta. Y vamos a pillar piedra. A dormir y hacer todo el follón este. Queda un poco bastante igual en qué sitio lo ponga, así que vamos a hacer un poco la vía general y luego ya ahí arriba hago como varios caminos para que sea un sitio u otro. Entonces ya tendré los cuatro y ya está. Luego será prácticamente colocar el mob y a ver qué tal. No sé por qué vengo aquí. De momento esto no me hace falta. Vale. Creo que voy a subir ya directamente desde aquí. Hacemos la subida típica. Espérate, vamos a averiguar una cosa. Vamos a averiguar en qué altura es y cuando llegue, porque voy a llegar, pues que ya suba directamente.
A ver. 95, vale. Uy, que me mato. Pues en la altura 95, allá vamos. Vale, 95 y aquí ya se irá completamente, uy, completamente recto. Vamos a quitar la parte de abajo. Estamos. Vale, pensaba que necesitaba un montón. Tengo que quitar ese cortador de piedra, porque como salgan estos de aquí y pillen el agro de eso, me voy a cagar. Claro, porque está pensado para unos bloques en concreto, que es como lo hace el tío en el vídeo. No sé si eso afecta mucho o no, pero por si acaso. Esto. Ahí mi granja de mi granja de caña de azúcar, ay, de caña de azúcar de bambú, que es la mayor mierda que han hecho, que he hecho, la verdad. Vale, pues en teoría aquí ya me puedo apañar un poco. Entonces vamos a hacer la primera, la más lejana. Vale, hasta aquí todo correcto. Vale. La cosa está que luego yo como coño le quito la vagoneta. Eso ya será otro cantar. A ver qué tal. Pero deja que revise todo esto y en teoría no cae como tiene que caer. Mierda. Bueno, yo puedo salir de aquí. Pero lo más seguro es que me mate. Uf, vale. Vale, en teoría aquí arriba ya está. A ver. Estaba pensando en utilizar, yo que sé, un poquito de agua para que no, no sé qué. Pero creo que va a ser un poco más caótico hacerlo de esa manera. Entonces se hace así y ya está. Luego a ver cómo le quito ya la vagoneta. Vale, primero de todo fuera. Vamos a quitar el cortado de piedra, que a la que pienso es bastante suerte que este de aquí no haya pillado ningún agro ni nada. Gracias. Y ahora en teoría este ya está conectado, ¿no? Vale. La cosa es, yo tengo raíles aquí de oro. Entonces vamos a colocar aquí raíles de oro. ¡Hola! La que he liado. Coloca aquí. No. La cosa es que sería para ahí arriba. Creo que aquí raíles de oro, que no creo que sean suficientes, pero al menos me harán el impulso necesario para que. Para no hacer. O sea, para no liar mucho. Entonces. Otra level. Que esto está activado. Muy bien. Pues ya puede irse. Ya puede dirigirse a su nuevo hogar. Mierda. No, 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 no. Vale, se ha quedado ahí. No hace nada de mierda esto. No hace nada, me sale más a cuenta hacerlo así. Bueno, al fin y al cabo son unas cuantas plantas que hay que subir. O sea, tampoco. Tampoco es tanto. Entonces se puede hacer un poco más. Lo que pasa es que son
Son 12, tío. Son 12 aldeanos que tengo que hacer esto. Entonces, ahí ya. Ahí ya hay que preocuparse un poco. No sé si utilizar la vagoneta esta. Y meterle un poquito de madera o algo así. La vagoneta esa que va. Es que no sé qué haría entonces la vagoneta. ¡Oh! ¡Que te caes! ¡Que eres tontísimo! Tira para allá. Que te caes mal. A ver cómo me acerco yo a ti, tío. Vale. Ya está dentro. Ok. Entonces, esta es la hitbox de la mina. O sea, de la minecart. Vale, estamos dentro ya. Ok. Tú en teoría no puedes salir de aquí. En teoría. Buah, pero yo me voy a matar, que no veas. Uf. Vale, de momento hasta aquí no me mato. Entonces, yo qué sé, es una victoria, creo yo. Vale, tenemos uno por aquí. Ahora sería meter los otros. Esto está como lloviendo. No sé si. Es que estaba pensando, digo, vamos a ver. Si yo meto eso ahí, caerá mal. Caerá como un poco de. Luego al mismo tiempo tengo otra vagoneta por aquí. Puedo hacerme un horno. De hecho tengo este horno que no estoy utilizando para nada. Tengo lo que viene a ser combustible, que al fin y al cabo es madera. O puede ser no madera, puede ser también vallas tranquilamente. Y la cosa sería sacar la vagoneta de aquí. Porque ahora tengo dos vagonetas. Y a ver si yo puedo hacer algo yo por aquí, ahora. A ver si puedo entrar. Ese es el problema, tío. Que no puedo entrar. Otro más. Venga. Para afuera. Separará más o menos ahí. Bueno, más o menos separará ahí. Tú, vosotros. No toques los cojones. Vale. Vale, separar aquí. Entonces, esto aquí es lo que tengo que yo eliminar. Hostia, la que me he liado. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Uf, pensaba que la había cagado. Vale, y aquí en teoría yo tengo que crearme esta vagoneta. A lo mejor se tiene que hacer así. O está pensada única y exclusivamente. Claro, un momento, si hace esto. Un momento, un momento, un momento. Que te he visto, que te he visto. Si ahora mismo hace eso, el tío este se va y se muere. Se cae por la borda. Entonces tengo que hacer como un muro de contención. Es decir, que golpee y caiga a plomo. Luego tengo que pillar dos name tags, que no tengo yo ahora mismo economía para. Vale, entonces sería. Como un rollo así.
aquí cae a plomo. Aquí, boom. Y ya está. Vale, entonces solamente sería con carbón. Aquí me ha jodido un poco, ¿eh? Que solamente sea con carbón. Dame dos, yo qué sé. Ahí va. Pero hacerlo de esta manera creo que es contraproducente. Vale. ¿Tú cómo que has caído así, tío? ¿Hay algo debajo? No, no hay nada debajo. Este sí. Pues caído encima del otro, tío. Uf. Esto puede ser un puto desastre, ¿eh? Espérate que te veo. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Es... Ah, pues de puta madre. Pues muy bien. Me parece bien. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Pues si ocurre lo mismo exactamente después, pues vamos a hacer así un poco y ya está. Vale, es un poco contraproducente lo que acabo de hacer, porque tengo que ir corriendo y eliminarlo y al mismo tiempo gasto un de carbón. No me sale la cuenta, al fin y al cabo. Entonces, no sé si poner... No sé si poner... A ver, voy a tener que hacer pruebas por eso. Vale. Poner esto aquí, entonces ya tiene que llegar hasta aquí arriba. Vale, entonces la cosa es de que este viene hasta aquí. A ver. Esto viene hasta aquí. Pa, 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 pa. Vale, el primero ya funciona. Vale, el primero funciona. Entonces, si el primero funciona, eliminamos este. Colocamos este y el primero funciona ya. Vale. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde? Hostia, es muy poco, ¿eh? Es muy poco, tío. No, no sé si es en base a la propulsión que tiene. Bueno, esa está ahí. No, 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 no. Vale. Coño, elimínate. Es muy poco, ¿eh? Es muy poco. No me dará... No me dará suficiente como para. Esto lo puedo más o menos como... Más o menos no, esto lo puedo apagar. Este... Pues... Hasta aquí. Y poco más. A ver, tampoco está tan mal. Porque al fin y al cabo... Yo qué sé. Me evito subir tanto, ¿no? Pero es una mierda. Qué asco los putos niños de mierda. Que me obligan a ir siempre por aquí. A ver. Venga, para afuera. Se para ahí, obviamente, porque no hay impulso de ningún tipo. Poporo, poro, poro. Falta nadie menos. Falta nadie menos y se va para ahí, tío. Al menos que se frene aquí. Espérate. Es que es una mierda, tío. Es que no quiero hacer más vías de oro. Creo que no me va... Es que no me va... No es que me vaya la vida de ello, la verdad. O sea, más vías de oro me parece una tontería, la verdad. Pero bueno, puede ir mucho mejor.
Entonces vamos más o menos. Hostia, me caigo, tío. Uf, bueno, a ver. Más o menos sería una cosa aquí. Uno, dos, tres. Bueno, pondremos otra más aquí, más o menos. A ver si llega. Hacer así. Cogemos estas 9. Dame otras 2. Una aquí. Otra aquí. Eliminamos esto. Ponemos este rail. Y vamos a hacernos vías de oro, ¿por qué no? A ver. La tía para abajo un momento. Párate ahí. Y hablamos. Uf, gracias al amor de una madre que te has puesto bien, vale. Uf, madre mía, se estaba muriendo el cabrón. Vale, entonces esto hay que taparlo ya. Vale. Voy a morir, ¿verdad? ¿Por qué cojones no pongo esto, tío? Bueno, tengo un bloque solamente. Hasta abajo. ¿Dónde está el pico aquí? Vale. Vale, aquí ya no muero. Bueno, a ver. Tenemos aquí 3. Nos faltan 9 más. Bien. Bien. Ahora aquí para arriba he modificado un poco todo eso. Y ponerlo bien para las siguientes. Me falta comida. Vale. Y creo que el siguiente va a ser... Es que prefiero hacer primero los más alejados. Porque pueden ser los... No los más complicados, son los más alejados al fin y al cabo. Entonces ya está. Entonces vamos a colocar más o menos esto aquí. Y yo qué sé. Podemos colocarlo más o menos abajo. Más o menos no, colocamos abajo. Y hasta donde llegue. Y luego uno más para allá. Vale. Ya la podemos bajar. Tranquilamente. Vale. Tenemos esto aquí. Ok. Vale. Renjar, muy buenas. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una granja de hierro. O al menos intentándola. Pues nada. Pues a dormir toca, ¿no? Tío, cuando tengo que hacer estas granjas siempre muero. Mira que me he adentrado en la cueva. He hecho mil historias, he hecho barbaridades. Me enfrentaba como a 7 esqueletos ahí con apenas armadura. Una armadura de hierro súper roñosa ahí, no me han matado.
Nada, tío, hago estas mierdas, hago estas granjas y me mato más que otra cosa. Es impresionante, ¿eh? Vale, vamos a dormir ya. Me supongo que los aldeanos también ya habrán. Estarán durmiendo ahí, no lo sé. Vale. A ver, que tengo que crear unos andamios aquí lo suficientemente buenos como para poder yo pasar. A ver. El problema que veo de los andamios, el único problema es que vas muy lento a subir y bajar. Bueno, aquí ya puedo salir yo. Ya está bien. No hacía falta hacer nada más. Hostia puta. No concibo lo que viene a ser el espacio-tiempo. Mi skin, a ver cómo es. F3, no. F2, no. Es F5. Mi skin es esta. Es la de Doctor Who. El décimo Doctor. Interpretado por David Tennant. Actor que también salió en Harry Potter. Así como dato. Vale. Ay, soy tontísimo. Tengo que arreglar las cosas para poner ya los otros ahí. Vamos a Por ejemplo, este está bastante bien. Aquí podré salir sin ningún problema cuando llegue el momento. Así que nada. Vamos a coger todo esto de aquí. Todo esto aquí, vale. Y ahora. Vale. ¿Te suena a un juego? Vale, me supongo que se habrán hecho juegos de Doctor. Pero no sé ahora mismo. Claro, es que si hago esto, no caerá bien. O sea, yo lo que quiero es que caiga bien ahí. Creo que me estoy como precipitando un poco a todo esto, ¿no? Un momento. Vamos a eliminar toda esta piedra. Porque creo que. Bueno, debería poner solamente esta piedra aquí. Esta es la importante, la que no quiero que pase nada. Y si coloco esto así, ya caería en teoría. Vale, vamos a ver si mi teoría es cierta. Bueno, gente, ¿quién quiere ir? ¿Tú? Pues venga. Nos vemos ahí. Pasa que creo que ha ido directo. Sí, ha ido directo. Tendría que coger yo otra vagoneta. ¡Bum! Ha caído. Vale, pero ha caído. Claro, ha caído un poco mal. Ha caído como no quiero yo que caiga. A ver. Vale, te has metido ahí tú solo. Vale. Es que caen mal, tío. Caen mal. No, no caen como deberían caer. Caen mal. Caen bastante mal por las tratos. Pero bueno, de momento podemos ir bien. Es que hay un pu Me cago en la madre que te parió. Te he visto. Es que hay un andamio aquí de mierda que no sirve para nada, tío. Y está colocado y me estoy haciendo trampa a mí mismo. Trampa, me estoy. Míralo, este andamio de mierda aquí. Fuera este. Claro, pienso que hay un poquito más, pero no es verdad, tío. Y por eso me caigo. Vaya. Y esto puedo hacer. Se puede perder cosas, con esa mierda, creo.
Vaya, y encima también se ha caído todo esto. Joder. Cago en Dios. A ver. Ya sé que por ahí puede entrar un mini zombie, pero la gracia es intentar iluminarlo y que no aparezca ninguno. Entonces, hay que más o menos trabajar con lo que se puede. A ver. En serio. Pero no es de noche, ¿no? No es de noche. No sé por qué aparecen aquí, la verdad. Pues lo que he hecho antes hay que repetirlo. Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Vale. Otro más aquí. Si quiero estar a la altura de este, así. Y en teoría yo, con esto ya es más que suficiente. No puedo subir por eso, pero es más que suficiente. Voy a hacer así un poco doble y ya está. Todos sois escribanos, ¿no? Es que tenéis la misma skin todos. O sea, no cambiáis mucho, la verdad. Vale, pues con esto ya es suficiente. Vámonos. Bueno, tenemos uno más por ahí. Dos más. Anda, mira, un casco de hierro. El que tenía. O a lo mejor lo tenía en inventario. Sí, o sea, se está haciendo con mucho sudor. Bueno, con mucha sangre, la verdad. Bastante. Es que de la única vez que he muerto ha sido por esta granja. La única vez. Las demás, sin ningún problema. Y creo que me falta una vagoneta. Creo que se me ha perdido una vagoneta por ahí. Tengo que encontrar un método un poco más eficaz a la hora de entrar. A ver, necesito un momento. Necesito una persona aquí dentro. Me da igual quién sea. Pero necesito que esté aquí dentro. Hay zombies y mil historias, ¿eh? Habrá que más o menos ir con cuidado. Es una cosa que debería haber hecho hace tiempo, pero no lo he hecho. Que es iluminar esta zona. Vale, uff. Claro, no he pensado yo en ti. Me cago en la leche. A ver cómo te hago yo. A ver cómo te muevo yo sin cagarla. ¿Dónde está mi pico? Aquí. Pues se ha muerto. Se ha muerto. Me voy a dormir. No puedo.
ver, el otro se ha muerto, pero no es necesariamente que vosotros os ocurra lo mismo. Entonces, ¿quién sube? Tú mismo, venga. Ahora sí que tendría que ir a dormir, ¿no? Digo yo. El sol está bastante bajo. A ver cómo está este. Estoy viendo de que van directamente a las camas, sin que yo haga nada. Entonces, vamos a... Es que no sé si dejar la suerte así un poco al azar. Vamos más o menos a quitar, por ejemplo, este de aquí. Hemos quitado este. Y en teoría... Vale. Nos pilla trabajo, hijo de puta. Nos pilla trabajo. ¿Por qué nos pilla trabajo tú? Pilla trabajo. Pero oye. A lo mejor. Ah, porque estás intentando pillar el trabajo de ese y tu compañero no te dejaba. Ah, que es un filo de la puta. Vale, ok. Vale, lo que pasa es que ahora he bajado. Es que soy tontísimo. He bajado cuando tenía que quedarme ahí arriba y dejar cómo estaban las cosas y ya está. Vale. Vamos a intentar hacer una cosa un poco más arriesgada. Pero yo creo que puede salir bastante bien. Verte que veo. Este de paso, que tenga buena noche. Vea, Reinhardt, muchas gracias por pasarte. Vamos a hacer. Que salte el solo hasta ahí. Entonces la gracia sería quitar la vagoneta aquí arriba y sale el solo. Salta. ¡Pum! Se cae. Muévete un momento, muévete un momento. Venga, ahí te he visto. Qué manía tenéis de intentar escapar, ¿eh? No os entiendo, macho. Vale, se ha quedado ahí arriba como yo quería. Vamos a ver. No hace lo que yo quiero, la verdad. Una vagoneta aquí. Ah, con creces tenemos. Ah, ¿qué hacemos? Ah, vas a volver por donde yo te diga. Y a tomar por culo. Venga, tira. Pensaba que te metías tú solo ahí, pero por lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, detecté la cama más cercana, no, me supongo que la cama más accesible. Y no se ha puesto como debería. Vale, necesito esto. Y necesito vías.
se transforma ya en escribano. Vale, pues ya solamente tengo que hacer izquierda derecha. Vale. No pasa nada porque estaba contemplado dicha acción. Vamos a bajar por aquí. Vale. Vale. Tendré que hacer lo mismo que arriba de esto. No tengo más tierra. Hostia. Voy a coger un poquito. Vale. Vale, sería el penúltimo. En teoría más o menos por aquí. Y aquí ya sube hasta arriba, ¿no? Uno más. Vale. Ya para ahí ya me puedo meter yo cuando me dé la gana. Vale. Vías de estas. Sé que está para allá, pero lo que voy a hacer... Hostia, ¿dónde está? Ah, claro, es que se me ha quedado... Me he quedado sin esto, vale. Anda, se conecta directamente. Vale, pues estupendo. Vale, la cosa sería pues esperar a que caguen eso y ya está. Que caguen más niños y punto. Pico. Estaba pensando y digo, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que necesito? Hay algo que falta. Necesito un pico. Vale. A ti ya te coloco, porque total... Cabronazo. ¿Cómo te mueves en la dirección que te da la gana, eh? Por lo que estoy viendo. Ahí va. Bueno, te puedo colocar más o menos una cosa así y así no te puedes mover tan fácilmente. Muévete un poco para ahí. Ahí te he visto. Bien. Ahora para ahí. Le he cagado. No te salgas, no te salgas, no te salgas. Uf. Joder. No, en serio, tengo que hacer un puto mudo de contención porque es que se van a salir siempre. Haga lo que haga. Madre mía. Vale. Ok.
Pues necesito que caigan un poquito más. Vale, a ver, he aprendido de que esto hacia arriba funciona, hacia abajo no. Y he aprendido que un cubo es el tamaño mínimo de este. Vale. O sea, desde abajo, o sea, si la rampa va hacia arriba sí que funciona. Si la rampa va hacia abajo no funciona. Entonces, ¿cómo hago yo esto en el otro lado? Pero bueno, tampoco me va tan mal esto. La verdad. Hacerlo de esa manera. Tampoco me va tan mal hacerlo yo manualmente. Al fin y al cabo. Podría continuar con el tutorial, más o menos. A ver qué es lo que me falta. Me dice que me faltaría vallas. Entonces vamos a coger de estas. Ya ve que mira el tutorial un momento. So once you've got Vale. the Ahí va. wall stretching this entire length over here, you want to go ahead and extend it on either side just like this, and then make it match the entire width as well. And then once you make it match the entire width, you want to bring it out another two blocks. So bring it out one, two, and then go Vale. ahead and repeat the same thing what you've done over there on this side over here. And at this point in time, your platform should be looking similar to this, so that you've got walls around all of this side over here. You've got your platform, and then what you want to do is grab your stone brick blocks again, place one on either side over here at the end of both of these walls, and then connect Vale. them up in the middle. And once you've gone ahead and connected them up, simply just go ahead and place slabs on top of the blocks. And now your Más platform slabs, is okay. almost entirely done. All you need to grab now is some water and some fence gates as well. And what you want to do is place your fence gates in this position here so that it's one block off the edge of the platform, and then go ahead and align the entire side with your fence gates. Once that's gone Vale. ahead and completed, go. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Necesito bloques normales y corrientes, que serán estos, y vallas. Pero vallas de piedra. Entonces vamos a hacerlo. Que sigan de esta piedra. Y vamos a poner. Esto mismo. No sé cuántos necesito, pero creo que necesito bastantes, la verdad. Vamos a tirar esto. Y vamos a subir. Man ya. El problema está. Vamos a tener que hacer una pequeña valla aquí. Entonces sería, a ver. Sería más o menos aquí en medio este. Y colocar esto aquí. Y luego esto así. Más o menos. Entonces vamos a colocar eso ahí. Y en teoría, ahí va. En teoría, esto se coloca así. Más otras vallas por aquí. Vamos a quitar, por ejemplo. Está aquí. Vale. Luego que me. A ver, ¿para qué meter al puto zombie? Que a ver cómo coño lo hago. Hombre, con una trapdoor, ¿no? Ahora que pienso, uf, me he hecho daño aquí las costillas. Con una trapdoor se puede meter aquí el zombie. Vale.
Más vaya de testas, porque voy a tener que hacerlo lo mismo del otro lado. Pam. Pam. No sé cuántas se ha pillado, 20 y pico, una cosa así. Creo que he pillado un rollo así. También puedo preparar más o menos la zona de abajo, con lava, no sé qué historias. Colocamos una aquí. Ya la he cagado. Vale. Es distinta, soy gilipollas. Bueno, no pasa nada. Ok, bueno, da igual. Pum. Pum, como he dicho antes. Y ahora aquí, el bloque este. Vale. Y ahora de este bloque. Por aquí. Mi barca. Aquí ya. Aquí. Dos. La cosa está ahora que me hice también puertas de esas. Vale. Vale. From sunlight because you plan to use this farm to Pues. go ahead. And in this instance makes so in order for this farm to work you actually need to sleep then they will not be able Pues, to start forcing iron golems prácticamente con go ahead esto y un some bizcocho blocks ya in estaría. and grab 8 blocks here place a stack and 8 flick this lemon and 8 so I'm going to go ahead and grab 8 blocks here place a stack and 8 flick this Un lever stack on y here 8. which will turn on the farm and this farm will start to work so basically what will happen is these blocks in the hopper clock over. So once you start producing iron golems, you Hice should un be reloj pleased de that esos. golems have been produced because we've Vale, only got y one pum. layer so far Y and sale. everything over Vale, here volvamos otra vez a is donde just estábamos finished. antes. Water towards the fence. Once you've gone and some platform is almost Vale, una cosa entirely que no he hecho que está mal, que es el hecho que estos bloques de aquí tienen que tener un slab encima para que no aparezcan bichos. ¿Sabes? Esa parte se me había olvidado. Me olvidé el miedo, pero no lo había apuntado. Entonces hay que coger esta pizarra ahí directamente. Y de paso vamos a pillar esto de aquí, que nos faltan un poco. Y de slabs. ¿Qué slabs tenía yo, tío? Estos de aquí. Pues unos cuantos, que no sé cuántos son, la verdad. Vale. Siguen sin cagar ningún niño, tío. Qué asco, de verdad. Qué gilipollas. Por algún motivo pensaba que si saltaba y... O sea, si corría y saltaba, llegaba más arriba. Fácil sería poner un bloque y ya está. Si es que de... Pienso en tonterías. Vale, debería tenerlo todo ya. Casco aquí.
La cosa está. Tocacillo, puertecitas. Puertecitas. ¿Cuántas puedo hacer? 6. Dame 6. Vale, pero de momento. De momento no. Hay que colocar las slabs que he hecho. Tengo aquí 22. Son 15. Ahora que pienso. Son 15, porque son 15 de largo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues no. No son 15. Son 12 más los que tengo que poner acá ahí. Vale. Y aquí pues serían palos. Palos puedo tener un montón ahora. Un momento. Puedo tener un montón de palos yo ahora. ¿Esto qué es? Ah, mira, la espada. Voy a pillarme un montón de estos palos. Que ya tengo demasiados, por lo que estoy viendo. Más madera. Claro, es que si cojo esta madera yo ahora. Joder, es que no tengo espacio ahora mismo para casi nada. Esto aquí, por ejemplo. Esto también aquí. Y esto. No, serían 15. Sí, 14, 15. Vamos a probar por un lado si son exactamente eso. Puedo crearme un poquito más de palos, por ejemplo. No hace falta de mesa de crafteo, por lo que estoy viendo, porque son dos bloques. Al fin y al cabo. Vale. Es verdad. Faltaría. No, no faltaría nada de eso. Faltaría solamente bloques y ya está, ¿no? De. Es que no me acuerdo si me faltaría. Comida tengo por aquí. Esto no debería colocarse así. Eso no debería colocarse así. A ver si, sí, a lo mejor con un bloque de estos aquí en medio. Hostia, me falta un montón. Ah, no. No, no, me faltan. Ah, claro, porque utiliza un montón de estos, claro. En teoría, a ver. Ahora sí. Y ahora de este vamos a coger esto. Quitar. Ah. Bueno, puedo bajar aquí. Y bajar aquí. Venga, va. Vamos a ello. Vamos a colocar. A colocarnos, vamos a dormir. Que no aparezca nada por ahí arriba, por favor. Como he dicho antes, son 15 solamente.
Y me faltan slabs, que sería un total de 12. Vale. ¿Eso qué es? ¿Qué está aquí? Ah, es un huevo que te has puesto. Vale, tenemos aquí un lado. Vamos a tener el otro lado aquí, que va a ser un poco más complicado. Pero vamos a poner primero los slabs, que son un poco más importantes para que no aparezca ningún solo bicho. Vale. Y ahora prácticamente sería colocar lo que me queda, que sería... Sería colocar el resto de aldeanos y los mobs y demás. Porque esto cierro aquí, conecto todo esto y se irá a poner... Vale, aquí sería el primer lugar y aquí se irá a poner el agua, lo que pasa que necesitaré el bicho este. Vale, podemos esperar a la noche y capturar ya a los primeros zombies. Pasa que no tengo un yunque, tendré que crearme un yunque, por eso. La creación de yunque era esto. Vale. Ahí está. Algo que no he caído es el hecho que no puedo comercializar ahora. Porque me falta un aldeano. A no ser que comercialice con este para que me saque cositas. Me das pavé por esmeraldas. Son 20 esmeraldas esto. Será más a cuenta que sea con papel, la verdad. ¿Dónde está el papel entonces? Ahora, aquí. ¿Tengo espacio? Tengo un espacio, suficiente. Cuatro esmeraldas. Bueno. Habrá que hacer un poquito de esfuerzo. Estupendo, no me queda nada más. ¿Qué tiro? Esto aquí. No creo que con todo esto podamos hacer mucho.
No, son, es muy poco de... Es muy poco de... De caña de azúcar. No voy a hacer muchos papeles con esto. Lo que sí que puedo hacer es un montón de libros. 12. A ver qué hacemos. No. Y de libros, 12. Y de papel 25, bah, voy a pillar muy pocos, pero bueno, es que me dan solamente uno. El problema es que solamente me dan uno. Y ya está. Tengo 8. Faltan 12 para llegar a eso. Entonces, no hay más. No sé si con... Claro, es que... Un momento, tengo que guardar cositas porque me estoy poniendo los nervios. Tengo aquí un montón de cosas. Y hay que guardarla. Esto, por ejemplo, no aquí, ¿no? Vale. Ya tengo suficientes cosas. Vale, lo que no sé si es con esto de aquí puedo... Puedo hacer crecer la caña de azúcar. Eso es lo que no sé. Tengo aquí una. Vamos a probar con esta. No, no puedo hacer la que hacer. Putada. Putada porque me he gastado. Me he gastado tres esmeraldas. Bueno, tampoco pasa nada con, ¿no? Con tres esmeraldas, pero me he gastado tres esmeraldas. Bueno, ¿qué? ¿Vosotros que hagáis otro más o qué? Yo estaba haciendo cosas, pero. Tenéis que cagar alguno al menos. O sea, a ver qué estáis haciendo. Que como entre yo ahí, os vais a cagar. Pues eso. Que nada, nada con Bolmin. No hago nada. Y esto tú no lo quieres, claro. Que voy a comerciar con otras cosas, pero no tengo. Y el tío de los palos no para. Entonces el tío de los palos me podía dar un montón ahora mismo. Pero claro, se ha intercambiado por esta bruja. Que no sé por qué se ha intercambiado con esa bruja. O sea, de repente es como ¡pum! Y el tío este es una bruja. No sé. Fue muy raro. Entonces tengo que tirar más o menos de este, como pueda. Es que saco de tinta estaría bastante guay, pero... Me han sobrado libros, creo que no. No me han sobrado libros. ¡Pum! Ya han cagado otro. Claro, puedo hacer que este, cuando crezca, vaya para allá. O lo que puedo hacer. A ver, lo que tengo que capturar ahora es uno. Tengo que capturar un zombie ahora mismo. Entonces, me vendría bastante bien tener bastante tierra. No sé si por aquí abajo caerá alguno. Hostia, hay un Enderman por aquí. Pero no lo que yo busco. Hostia. Espadita. Como te esquivaba ahí, ¿eh? ¿Me da un arco? No. Pensaba que sí, no sé. A ver.
Se está haciendo de noche. Implica monstruos. Tengo algo valioso. Las vías. Las vías, las vías, las vías. Reston también. Y por lo general nada más. A ver, la vagoneta esta porque es con hierro y no quiero gastarme más hierro. Y poco más. Vale, ya con esto tenemos que intentar capturar a uno. A ver cómo lo hacemos. Voy a tomarme un poquito de esto. ¿Eso qué es? ¿Zombie? Zombie. A ver cómo te capturo. Me gustaría que estuviera lo más cerca de ahí, la verdad. Con el fin de no tener que trabajar yo demasiado la próxima vez. Con un zombie ahora ya estoy más que satisfecho. Vale, no vamos acercándonos demasiado. Vale, te tengo. Pues ya te tengo. Ya creo que con esto puedo irme a dormir. No está muy lejos. O sea, no está muy lejos. No está muy así. Y ya está. Ya he capturado un zombie. Perfecto. Ahora, pues, cuando tenga ahí todos aldeanos, sería colocar el zombie ahí. Y ya está. Vale. Pregunta, ¿cómo hago yo la zona para recolectar? Ya, pero tío, tú estás muerto. O sea, me parece muy bien que vengas aquí a esto, pero es que tú ya estás muerto. ¿Cómo hago yo la zona esta? Bueno, primero de todo vamos a tener que recolectar aún más tierra. Vamos a ver. Recolectar todo hasta aquí, yo que sé, hasta que se termine la pala o lo que sea. Pues se termina la pala. Venga, vámonos. A ver toda esa zona. Hueso gratis. A ver toda esta zona, ¿cómo lo hacemos? A ver, tenía el puñetero bicho, no se tenía que ir. Tú no tienes que despawnear ahora. Tú tienes que quedarte aquí siempre. ¿Aquí sí? Sí, la zona de abajo. Tengo que poner un montón de tierra. Y luego vamos a ver cómo hacemos esto. Porque caen de bastante altura. O sea, es... más o menos. Vale.
Vale, este está aquí. Vale, pues sería... pues esto. Hay un sistema, si mal no recuerdo, los carteles no se queman. Si hacemos uno de alto de carteles y ponemos lava, no sé lo que estoy hablando, pero si tengo uno de carteles de alto y pongo hoppers y luego esos hoppers van al centro y luego el centro van a otro hopper que yo quiero, en teoría, son la 1 y 3 de la mañana, estoy un poco cansado, entonces vamos a dejar esto aquí y ya veré más o menos. Quizá en la parte de abajo lo arregle yo más o menos a mi puta bola. Y a ver qué pienso yo de ahí y ya está. ¿Vale? Venga, espero que os haya gustado el directo, nos vemos en el próximo. Adiós.